Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos de nuevo en Sevilla, en este caso con el compañero Emilio Maillo. Y bueno, Diego, cuéntanos un poco. Pues sí, estamos aquí, como siempre hacemos en Onda Barricada, nos vamos a los conflictos. Procuramos buscar dónde hay conflictos, dónde hay compañeros y compañeras que puedan tener una cierta significación su conflicto. Y en este caso, creemos que es un conflicto importante, porque es un conflicto que directamente atenta contra la libertad de expresión y más en un medio público como es Canal Sur Televisión, en el que, bueno, aquí tenemos a Emilio, muy buenas, Emilio. Hola, hola, Emilio Maillo, que ustedes se acordarán de él porque apareció en una Onda Barricada, se acordarán de él porque es una persona que, bueno, está en los informativos de Canal Sur y que ahora mismo tiene un problema. ¿Cuál es el problema, Emilio? Bueno, tengo un expediente disciplinario abierto, totalmente injustificado. Se han agarrado a algo que es anecdótico en la redacción, que es que me mandaron a hacer un directo y, bueno, yo le dije que no me encontraba bien físicamente ni emocionalmente, porque llevo arrinconado bastante tiempo e incluso perseguido. Entonces, pues bueno, decliné hacer el directo, que eso en la redacción ocurre, si no a diario, prácticamente una semana sí y otra no. De hecho, hay compañeros que no han hecho un directo en la vida porque es la parte más difícil quizás de la profesión y tú sabes, hay gente que no lo ha hecho, ¿no? Y de hecho hay uno de los jefes de redacción que nunca ha hecho un directo. O sea, eso no es un motivo para expedientarlo. De hecho, solo hubo que cambiar uno por otro, no lo hice yo, lo hizo mi compañera Inma, yo hice otra cosa, el encierro de Alexi, por cierto, de los trabajadores de Alexi, y nada, y se acabó el problema. Pero se han agarrado a ello para buscarme un expediente disciplinario, abrirme un expediente disciplinario. Me piden falta grave o muy grave, puede ir desde los 2 días a los 2 meses o el despido con la pérdida de todos los derechos, ¿no? Ni más ni menos que, bueno, que meter miedo al resto de la plantilla, porque curiosamente coincide, bueno, con mi enfrentamiento abierto con la dirección de informativo, porque no me he plegado a sus exigencias y a sus órdenes directas para abrir con lo que ellos quieren, por encima de cualquier código deontológico, ¿sabes? Y por la ética profesional y aparte porque, bueno, soy un tío activo en las redes sociales. Esa misma semana, curiosamente, había puesto yo un Twitter que, bueno, que no tenía mucha pretensión, la verdad, pero me levanté cabreado y dije, los informativos de mi cadena son una auténtica desfachate, ¿sabes? Por ahí lo tenéis en alguna pancarta. Y bueno, ese tuvo una repercusión brutal. En la audiencia que te marca, tú sabes que aparte de los retweets tuvo como 1000 y pico retweets y luego 5000 me gusta, pero en la audiencia interna de lo que realmente ha llegado la habían visualizado 800.000 personas. O sea, es brutal, tío, una cosa que... Estamos con otra compañera, Marisa, otra compañera de Emilio Maillo. En este caso hubo un problema cuando la sustitución del compañero. ¿Nos puedes contar un poco qué es lo que pasó exactamente? Bueno, lo que ocurre es que cuando Emilio Maillo era coeditor, en un momento dado asumió la labor de la edición del local, cuando se retomaron los informativos locales, provinciales, después de toda la pandemia, y asume la edición de la mañana porque el editor estaba en la UCI con COVID. Entonces, en ese momento yo empiezo a trabajar con él porque yo presentaba esas noticias del N1 local para Sevilla. Empezó un lunes, empezamos a trabajar, trabajamos lunes, trabajamos martes y el miércoles, cuando estábamos planteando el informativo y la escaleta para hacerla, pues vino el subdirector de informativos a decirnos que teníamos que abrir el informativo con una cacerolada que había ocurrido el día anterior, el martes por la noche, en la Avenida de la Palmera, en la que había habido una concentración de más de 300 personas. Es verdad que el número era muy significativo, pero el día anterior ya se había contado en el informativo, en el Buenos Días se había contado, se había entrevistado, en fin, se había informado en todos los informativos que hubo desde que se ocurrió la cacerolada. Entonces, Emilio dijo que bueno, que eso no era un tema de apertura, porque se había contado, que había que ver cuáles eran las prioridades del día, que era lo que le importaba más a los sevillanos, y que la escaleta se organizaría en función del interés que tuviera para los sevillanos. Que por supuesto ese tema se iba a rescatar, aunque hubiera ocurrido el día anterior, pero no para abrir un informativo. Y ahí se produce el problema. Entonces se le dice y se le insinúa que tiene que abrir sí o sí el informativo. Claro, la decisión de abrir ese informativo es del editor, por lo tanto era de Emilio, pero la que se sentaba en el plató era yo. Y entonces Emilio dijo que él
de ninguna manera lo iba a hacer, y yo dije que si había que abrir con ese informativo, yo tampoco iba a presentar. Entonces, a partir de ahí, pues empezó y se desencadenó todo. El miércoles por la tarde, a través de WhatsApp y tal, nos enteramos de que ya se había designado otra persona para que ocupara el sitio de Emilio y el mío. A nosotros oficialmente nos lo comunicaron el jueves, y bueno, nosotros estuvimos hasta el viernes trabajando, cubriendo ese local. El viernes ya acabó, bueno, pues destituyeron a Emilio y a mí, pues yo entré en un despacho a preguntar dónde me pensaban mandar, porque nadie se había dirigido a mí. O sea, yo entré a preguntar, oye, yo el lunes, ¿dónde me siento? Y bueno, finalmente yo me fui a deportes y ya está, y así estamos. Bueno, pues esto parece, a ver, no voy a ser mal pensado. ¿Había algún interés en que saliera esa cacerolada y querían forzar que saliera esa cacerolada? Es decir, ¿hay algún intento de manipular la información o tú crees que no, que era inocente ese modo de vamos a abrir otra vez con una noticia que ya no es noticia? Vamos a ver, cuando tú tienes en plantilla y nombras a un editor, estás dándole la responsabilidad de que decida qué es lo que va en esa escaleta cada día y que cada día decida qué es lo que puede tener más interés para la mayoría del público al que ese informativo se dirige. En este caso es para los sevillanos. La cacerolada se había contado muchas veces, es decir, el día que ocurrió, ese mismo martes, en el informativo N2, se habían dado testimonios y además se había abierto el Buenos Días, se había contado y se había abierto el Buenos Días, el primer informativo de la mañana del miércoles. Cuando nosotros vamos en el local, eso ya está más que contado. Aún así, en nuestro local se contó, pero no sé cuánto abriendo el informativo, porque habían ocurrido muchas otras cosas. Estábamos todavía con enormes problemas, bueno, como los que seguimos, ¿no?, con la pandemia, y había también que contarle a la gente otras cosas, ¿no?, a los ciudadanos, cosas que están ocurriendo en Sevilla. Entonces, eso se contó, pero se contó a partir de la mitad del informativo en un formato de colas. Nosotros llamamos a la subdelegación del Gobierno, a la delegación del Gobierno de Andalucía, para preguntar si se había pedido permiso para esa cacerolada. Nos dijeron que no había habido permiso, que aún así la policía no había intervenido porque no querían, bueno, que aquello se saliera de madre, ¿no?, por decirlo en un lenguaje coloquial. Y bueno, en ese informativo se contó, porque es verdad que aunque hubiera ocurrido el día anterior, el volumen de gente había sido importante como para que esa noticia fuera en el informativo, pero no para abrir el informativo, no era lo más importante del miércoles para los sevillanos. Se dio en formato de colas, con totales, es decir, con los testimonios de las personas y los participantes en esa manifestación. O sea, que yo entiendo que cuando una dirección de informativos o cuando se le da la responsabilidad a una persona de editar un informativo, se le cree lo suficientemente capaz y responsable como para saber el orden que tiene que tener las noticias, ¿vale?, y qué es lo que hay que contar diariamente. Porque la realidad es que solamente vinieron ese día a decírnoslo. En el resto de las ocasiones no vinieron a decirnos cómo ordenar la escaleta. Entonces, que cada uno juzgue, ¿no? Bueno, pues tú lanzas esa pregunta, yo voy a juzgarlo. A mí me parece que el mundo político, la clase política, se mete en demasiadas cosas de las que no entiende, porque para eso están los profesionales, y quitan a profesionales de hacer su trabajo para ponerse ellos que hacen, en definitiva, política. Y el problema es cuando la política tú la haces no solo tu profesión, sino además quieres manipular todo lo público para que sea conforme a lo que tú quieres, a tu ideología. Y eso no se puede hacer, no se puede permitir desde lo público. Hemos tenido un valiente testimonio, porque realmente hay que tener valor para salir contarnos cosas tal y como están actuando. Lo que quieren es callar voces críticas, y lo que queremos nosotros de Onda Barricada es que las voces críticas salgan, porque lo que no puede ser es que nos estén tomando el pelo como nos están tomando el pelo. Así que, bueno, vamos a seguir entrevistando a algunos compañeros y esperemos que esto se solucione. ¿Alguna palabra para el amigo Emilio? Bueno, pues que le voy a decir a Emilio, ¿no?, que estoy aquí. Sobre todo, subrayar que es una persona absolutamente íntegra, que lleva muchos, muchos años trabajando en esta casa, que ha ocupado puestos en todos los lugares de Canal Sur, que tiene el respeto de todos los compañeros y que yo he trabajado a su lado. Yo nunca le he visto ninguna intención de manipular, simplemente dedicarse a contarle a la gente lo que hay que contar, que es la verdad y lo que les interesa. Me queda claro una cosa que has comentado, y es que estabas un poco arrinconado, o sea que sí, esto sí, no sí, es nuevo, no. Es continuamos con lo que está pasando, sí, y ahora claro. Vamos un paso más atrás porque claro. No te doblegamos, está ¿no? Claro, claro. ¿Por qué era ese arrinconamiento? Bueno, ese arrinconamiento era cuando me cesaron por no seguir las órdenes directas
de Zancajo, que quería que yo abriera con una historia. Perdón, para que lo sepa la gente, porque todo el mundo no lo sabe. Sí. ¿Quién es Zancajo? Bueno, Zancajo es el director de informativos. Vale. Que, según dicen las malas lenguas, lo ha puesto directamente el PP de Madrid, o sea, el señor Casado. Vale. ¿Sabes? Para hacer oposición desde aquí al gobierno socialista, ¿sabes? Y bueno, el gobierno de coalición del Estado, ¿no? Y que además es contra todo pronóstico, pero es un tío que viene de Madrid, que no lo conoce aquí nadie, ¿sabes? Que es un absoluto déspota, un tío manipulador, no sigue ninguna regla del juego y además desbancando a un compañero que ya habían nombrado aquí, a Javier Domínguez, que es de la plantilla, que es un tío de aquí de toda la vida. Y que estaba todo el mundo encantado con él como director de informativo. ¿Cuánto tiempo lleva Zancajo en el puesto? Zancajo lleva desde, pues te voy a decir, prácticamente cuando empezó el tema de la pandemia, o sea, creo que desde marzo. Sí, nosotros hicimos un programa contigo. Pues sí, ¿cuándo fue exactamente? Que más o menos fue también grabado, por lo tanto tuvo que ser en pandemia. Sí, en época de pandemia. Y sí que es verdad que defendía el proyecto de la tele pública. Sí, pero... tanto porque, bueno, ya te digo, un tío como yo, contestatario, que siempre estaba metido en muchos fregados, que llevo en la lucha sindical muchos años, sí, sí. Que ahora no estoy en la primera línea, pero que siempre he escrito y he hablado libremente, pues coño, llegué a ser editor, ¿verdad? Y yo no tenía ninguna... A mí lo único que me pidieron es honestidad a la hora de contar lo que pasaba en la provincia, porque yo era editor del Provincial. Y honestidad y bueno, y saber dónde estamos, ¿no? Es una televisión pública, hay que guardar unas normas, hay que guardar, por supuesto, criterios profesionales, contrastar la información, en fin, lo que todos sabemos, ¿no? Y siempre se ha cumplido. Y yo estaba ciertamente contento. Aquí ha habido siempre una, como es el refrán de bueno, otros vendrán, que bueno te harán, sí, ¿no? Pues nosotros hemos criticado mucho al PSOE y la injerencia política en los medios públicos, que es un mal endémico de todas las televisiones públicas en España, ¿sabes? O sea, todos los políticos quieren meter mano en las televisiones públicas. ¿Y cómo lo hacen? Nombrando a los suyos. Aún así se guardan las formas, porque aunque nosotros desde CGT siempre hemos denunciado eso con el PSOE, pero bueno, se guardaban las formas, se era muy connivente con el gobierno, pero con el gobierno de Andalucía, ¿sabes? Pero no se ocultaba una información. Jamás en la vida se nos hubiera ocurrido vivir lo que pasó aquí el otro día, cuando salió la sentencia de la Gürtel, ratificando la Gürtel. Aquí no se dio, o sea, en el informativo, en el N2, no se dio esa información. O sea, eso con el PSOE jamás hubiera pasado. No te lo permitirían. Veo, Pepe. No te lo permitirían. Son personas que vienen apoyando en coche, por eso se saluda como esto, lo estamos grabando aquí en esta movilización, que en definitiva va en apoyo a la situación de Emilio, para que pueda narrarnos su situación, pero también para hablar de una cosa muy simple y es algo que no debería de permitirse, y es que se silencien voces desde una televisión pública. Y como bien está apuntando Emilio, es que ahora mismo no es que se silencie, es que se castiga directamente las voces discordantes, algo que no que pasaba con el PSOE, por lo que te entiendo, pero que ahora ha llegado a límites insospechados, como ha llegado en otras televisiones. Esta persecución tampoco era tan evidente antes, a lo mejor te arrinconaban también o te dejaban temas menos comprometidos y tal, pero esta falta de pudor, ¿no? El arrasar con los principios fundamentales de esta manera, ¿no? De decir, oye, doy esta información, pero esta no, eso nunca lo habíamos vivido aquí en esta tele, de verdad, y, ¿sabes? Nunca. Por eso te digo que hay grado, que antes éramos críticos con lo que pasaba, porque queríamos una televisión que fuera más castigadora, que fuera más fiscalizadora del gobierno, en vez de tan connivente, pero es que hemos pasado a decir, hombre, doy lo que me interesa a mí para mi discurso ideológico y lo demás lo obvio, ¿sabes? De una manera lesionando los derechos fundamentales de la ciudadanía a una información veraz, ¿no? Y es muy grave, realmente es muy grave. No entendemos cómo los políticos permiten esto. Yo no creo que esta información, lo digo de verdad, lo que está pasando ahora mismo en Canal Sur, no creo ni que la gente de derecha se merezca esta información, ¿sabes? Porque es un sesgo absolutamente, ¿sabes? Manipulador, ¿no? E intencionado, ¿no? ¿Hay algún compañero más que esté también orientado? Sí. Igualmente, la delegación de Madrid, que son 5 o 6 trabajadores, Madrid lo que hace fundamentalmente es la información nacional del Congreso, por eso tenemos una delegación allí, y mi compañero Pedro Lázaro también ha sido también expedientado, igualmente por abiertamente discutirle a la directora de la delegación
a la que le subieron el sueldo 17.000 euros más de lo que se cobraba antes, a Carmen Torres. Oye, si subes 17.000 euros ya cobrabas antes. Ya cobraba antes, sí, sí, sí. Era una televisión pública, ya cobraba antes. Sí, sí, sí. Y por enfrentarse a ella directamente por lo mismo, ¿no? Por la forma en la que quiere manipular la información, ¿no? Ya os digo que es que... ¿Siente represaria desde que está en CGT o algún cambio? Bueno, nosotros CGT nunca nos han querido, ¿sabes? CGT nunca nos han querido porque... Aquí ya me está comprometiendo mucho porque ya han venido todos los compañeros de Intercentro a apoyarnos y no quiero ser... Sí, porque, sí. Hombre, todos sabemos que Comisión y UGT son otro tipo de sindicato, ¿no? ¿Sí? Firman acuerdos de concertación social, están más por esa paz social, no sé, nosotros... No tenemos ninguna dependencia, ¿no? Nosotros no hay nadie a quien levantar el teléfono y decir, oye, están sacando los pies del plato la sesión sindical de la RTVA. A ver si lo... Acuérdate de lo que hemos firmado de paz social, de los acuerdos de concertación social, eso. Aquí el director general llamó una vez allí a la federación y le dijeron, ¿quién eres? O sea, no, yo es que te llamo de la RTVA, que es que están muy beligerantes los de... Ah, a mí no me tiene que contar nada, mejor tú, ¿sabes? Eso a lo mejor no pasa con otros sindicatos, bueno, ¿no? Porque están, bueno... Aunque hacen su labor, ya digo, y les agradezco desde aquí, quiero decirlo también públicamente, que el Intercentro, el Comité Intercentro ha estado aquí y nos ha apoyado en la protesta. Y bueno, yo creo que ya más o menos queda evidenciado que, bueno, hay un ataque a alguien por levantar la voz y por decir algo que no les gusta, eso es coartar la libertad de expresión a toda luz y más a un periodista, eso es completamente algo que no nos podríamos imaginar en pleno siglo XXI, en algo que se llama democracia. Pero bueno, yo te voy a hablar de, y será, yo creo que vamos a ir cogiendo a otros compañeros, pero a mí me gusta, y siempre lo hacemos, es preguntar sobre la, hemos visto que eres de CGT, que estás de CGT, vemos gente de Intercentro, pero fundamentalmente vemos mucha gente de CGT aquí. ¿Tú qué le dirías a estas personas que están aquí, que son de CGT y que, bueno, que han venido a apoyarte? ¿Te sientes apoyado por parte de la CGT? ¿Qué es lo que tendrías que decirnos sobre eso? Siempre, bueno, me siento absolutamente arropado y se lo llevo agradeciendo a todos los sevillanos desde que se enteró y estuvo llamándome. Ya cuando me cesaron también quiso montar un pollo y le dije, no, que esto está dentro de la normalidad, ¿no? Ya un director nuevo, pues te cambia y punto, ¿no? Aunque haya sido por un enfrentamiento, por no querer abrir con lo que ellos, pero que no estaba justificado, entonces lo paramos. Pero claro, ahora ya no, y le agradezco, me siento arropado, ¿no? Es que yo, si os soy sincero, estaba acojonado porque, digo, que me veo allí solo con mis tres colegas, ¿sabes? Con tres colegas allí haciendo el ridículo. ¿Sabes? Estoy un poco abrumado, ¿no? Porque la verdad es que a muchos también los conozco de haber ido a cubrir sus conflictos en las fábricas y en las minas, que es lo que más me gusta, ¿sabes? Pero, y ahora me devuelven lo que, bueno, no era ni un favor, porque era mi trabajo, pero le estoy profundamente agradecido, porque además es algo totalmente desinteresado, vamos, yo sé que... Pues apoyo mutuo y a las barricadas porque hay que seguir defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Leo, nos vamos a seguir yendo a coger a algunos compañeros para que nos hablen de su caso y bueno, que nos hablen un poco de este derecho a la expresión, que tenemos todo el mundo y sobre todo derecho de pensamiento, ¿no? Derecho de pensamiento y de pensar, que es lo que nos quieren quitar. Yo, ¿no? Lo más difícil es pensar libremente, lo que más cuesta. Además que, o sea, es verdad. Es lo que más cuesta, ¿sabes? Es por eso quieren someter siempre el pensamiento. Sí, 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 porque hay gente que, bueno, que con tal de no quedarse solo, es capaz de ir adocenado, ¿no?, con los demás para no levantar la cabeza y para que nadie le diga, se lleve las collejas. Pero yo creo que lo más importante, lo que deberían enseñar los colegios, es a pensar libremente. Así que, Leo y Diego, gracias, Guillermo. Soy ya un clásico, ya, casi un clásico de nuestro programa. Venga. Muchas gracias. Pues nada, Emilio, muchas salud, gracias. Hasta luego. Pues nada, aquí vamos a seguir con nuestra labor entrevistando a compañeros y compañeras porque esta movilización, realmente, en esta movilización tenemos muchas cosas que decir. Vamos a continuar. Pues muy buenas de nuevo, seguimos cogiendo personas que han venido aquí, trabajadores, trabajadoras que han venido a apoyar a Emilio. En este caso nos traemos a Dani, que es secretario general de Oficios Varios aquí en Sevilla, porque es que hay una cuestión que nos queda siempre. Parece que esto será solamente que pasa en Canal Sur, será que pasa solamente con una persona que ha sido muy crítica. Y por eso nos lo traemos, porque, Dani, tú, estos casos de represión a la ideología por intentar callarte, ¿tú consideras que es habitual? ¿Aquí en Sevilla os pasa mucho? ¿Cómo lo veis? Desgraciadamente estamos tristemente acostumbrados a vivir casos de represión de tema sindical, ya que, como bien sabes, nuestros sindicatos vamos con una línea de escuchar al trabajador, de estar con los trabajadores, y esa línea
crítica para las direcciones pues suele ser un impedimento en cuanto al trabajo que desarrollan los delegados sindicales dentro de las empresas. Hemos vivido, al compañero Emilio ha sido el último caso, pero ya hemos tenido en este último año hemos tenido varios casos de compañeros que han sido sancionados únicamente por ejercer su derecho a la representación de los trabajadores y por ser crítico con las direcciones y con las empresas en cuanto a los derechos de los trabajadores, en cuanto a las situaciones que ven y tienen que denunciar tristemente dentro de esas propias empresas. Que cuéntanos un poco, cuando sabemos que hay un conflicto que afecta a un trabajador, ¿cómo organizáis en Sevilla, por ejemplo? Pues nosotros, bueno, lo primero que hacemos es que el trabajador se pone a la sesión sindical, se pone en contacto con el sindicato y a partir de ahí pues empezamos con la maquinaria, tanto por un lado de acción sindical, el tema de movilizaciones, concentraciones, comunicados y después el tema de insistir a la empresa o sentar a la empresa para intentar esta situación mediar. Hay veces que se intenta o que se llega a un acuerdo antes y que se pone en su sitio a lo que es la empresa porque desgraciadamente estas situaciones no tienen sentido ninguno, no ha habido ninguna situación de represión contra compañeros que se hayan salido con las suyas en este caso, y nosotros lo que hacemos es funcionar como funcionamos en CGT, en el ámbito de acción sindical y en el ámbito de negociar. Y no negociar con una bajada ni con una. No, negociar en base a decirle a la empresa a qué nos dedicamos como representantes de los trabajadores y que nuestro supuesto vamos a seguir haciéndolo en todo el tiempo. Y que esto, por supuesto, no va a ir en detrimento a la defensa de los derechos de los trabajadores. Vemos que estamos fuertes, eso nos gusta en Onda Barricada, estar fuertes delante de los conflictos y afrontarlo por la vía directa, que es lo que nos gusta. ¿Algún mensaje que queramos darle al compañero Emilio, como a tantos compañeros, como Eduardo, como Mario en Huelva, como, en fin, como tantos compañeros que hay que están siendo represaliados? ¿Algún mensaje que quieran? El mejor mensaje lo tienen ellos, que el mejor mensaje es tener una organización como tienen siempre a su lado en cada vez que han sufrido cualquier represión. Si algo tenemos en CGT es que somos una organización solidaria, una organización de apoyo mutuo y una organización que estamos con los trabajadores y con los compañeros por lo harto de todo. Yo creo que ese es el mejor mensaje que se le puede lanzar a ellos, y ellos saben que en esta organización siempre van a tener el apoyo de los compañeros y la solidaridad de todos los trabajadores. Pues nada, apoyo mutuo, organización, trabajo y acción sindical. Sí. Es con lo que nos quedamos. Muchas gracias, Dani. Gracias. Seguimos entrevistando a los compañeros aquí para Onda Barricada y muchísimas gracias por luchar. Muchas gracias a ustedes por vuestro trabajo. Gracias. Pues nada, aquí hemos venido a seguir entrevistando a compañeros y compañeras que han venido a apoyar en esta movilización que estamos comentando. Y bueno, estamos con Irene. Muy buenas, Irene. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, que es lo que decimos aquí en Onda Barricada. ¿Qué es lo que, de qué sector, a qué sector perteneces? Pues yo pertenezco al sector del telemarketing, del contact center. O sea, pertenece a contact center. Bueno, que contact center, uy, qué mal hablo, ¿no? Contact center con el tema de la televisión en sí, no es que tenga una relación pura y dura. ¿Cuál es la relación o por qué estás tú aquí? Simplemente por solidaridad y apoyo mutuo entre compañeros y compañeras que están sufriendo la represión sindical en sus propias carnes, y aquí venimos a apoyarnos y a solidarizarnos con los compañeros. Porque vosotros habéis sabido de este conflicto y inmediatamente se han puesto gente. Tú que conoces la gente que está por aquí, ¿de qué otros sectores has visto que haya gente por aquí? Pues aquí hay gente del sector del metal, de oficios varios, del sector del telemarketing, del sector de administración pública, de enseñanza, y gente de todos los sectores, compañeros que bueno, entendemos que la organización de la clase obrera y trabajadora es necesaria para poder apoyar a los compañeros que están sufriendo esto en sus propias carnes. Irene, y cuando supisteis del caso de Emilio Maillo, ¿cómo os sorprendió? Pues sinceramente, por desgracia, ya no nos sorprenden este tipo de cosas, porque bueno, está a la orden del día, la represión sindical está a la orden del día en los trabajos, y más a los delegados sindicales o gente que puede llegar a tener alguna reivindicación laboral o sindical o social. Entonces, sinceramente, no es de sorpresa, y nos van a ver aquí y en cualquier otro sitio donde reprendan a compañeros por ejercer su libertad. Sí, es un personaje público, vamos, que tiene un seguimiento de mucha gente, que es verdad que abiertamente siempre ha defendido en la televisión pública, y nos encontramos aquí ahora y la verdad que
porque los medios privados pues quieren capitalizar la información y quieren tergiversar la verdad y la realidad para tener contentos a sus amos y a sus dueños. Eso va a pasar siempre. Pues un mensaje que tú le darías al compañero, a Emilio, para significarle lo que esta lucha significa, que creo que eso es lo más importante de todo. ¿Qué es lo que esta lucha significa para la CGT, pero en general para la clase trabajadora, para todo el mundo? Pues le diría que no se rinda, que no ceda y que va a tener la solidaridad y el apoyo de todos sus compañeros. Pues nada, pues con esto nos quedamos, seguimos esta ronda de entrevistas y nada, pues muchísimas gracias por estar, por apoyar, porque creo que la lucha es de clase obrera, es de todos y todas y en esta estamos, ¿no? Seguimos desde Onda Barricada. Muchas gracias, Irene. De nada. Gracias. Luis, cuéntanos qué haces aquí. Bueno, pues yo soy representante sindical del sector ferroviario de la CGT Sevilla, precisamente en Santa Justa, y bueno, vengo aquí a solidarizarme con el compañero Maillo, que lo han expedientado injustamente, y bueno, esto nos vamos a tener que ir acostumbrando, porque el personal que hay aquí en Andalucía ahora mismo pues va de este palo, ¿no? De aquí ordeno y mando, y el que se salga de las casillas, por muy poquito que se salga, le abrimos expediente o lo echamos a la calle o tal, y por eso estamos aquí tantísima gente de todos los sectores, hay de enseñanza y de todo tipo de sectores, y bueno, aquí a ver qué es lo que pasa. Están reunidos, creo que están reunidos dentro con la dirección, y a ver qué dicen cuando salgan. La verdad es que, bueno, de ferroviario a ferroviario, nosotros los ferroviarios tenemos también un problema, esto es público, Canal Sur. Pero no solamente pasa en lo público, en las televisiones, también está pasando esto de empezar a volver todo demasiado empresarial, privado, se ve en todos los ámbitos, con represalias en todos los ámbitos y bueno, vendiendo lo público. En el ferrocarril también nos está pasando eso, ¿no? Por supuesto, nosotros con el mantenimiento de la infraestructura hay un montón de empresas de fuera trabajando, teniendo nosotros el personal y los medios, y bueno, servicios mínimos en las huelgas que está habiendo ahora, abusivo, pero vamos, abusivo ya, lo que no se había visto nunca, se está viendo ahora, no lo entendemos, ¿no? El gobierno central que hay, pues tampoco se entiende mucho. Pero sí, esto es una política de aquí, esto es lo que hay, y o estás conmigo o estás contra mí, no hay otra cosa. Bueno, unas palabras para Emilio, un mensaje para Emilio, para animarlo en esta lucha. Que tenga ánimo, que hay mucha gente apoyándolo, sobre todo de su misma empresa, han bajado muchísima gente de ahí, y que nada, que tranquilo, que esto pasa en las mejores familias, vamos, que esto no, ¿sabes? Le ha pasado a compañero ferroviario, ahora le ha tocado a él, luego le tocará a otro, y esto es lo que hay. Pues nada, pues muchas gracias, Luis, compañero ferroviario, los ferroviarios siempre en lucha, la ferroviaria siempre en lucha, y aquí estamos desde Canal Sur, seguimos con las entrevistas. Hola de nuevo, ahora estamos con la compañera Aurora, viene recién llegada de una reunión que has tenido con el director general de la Radio y Televisión de Andalucía, Juan de Dios Mellado. Pues cuéntanos cómo ha sido la reunión, qué ha pasado. Bueno, pues en la reunión hemos dejado claro que no tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido, el expediente disciplinario abierto al compañero Emilio Maillo por falta grave o muy grave. Simplemente por haber manifestado que no se sentía, ¿cómo te diría yo?, como respaldado por la empresa y seguro para hacer un directo. Entonces, bueno, es algo muy común en la televisión, hacer un directo no es fácil y, bueno, requiere que estés en tus plenas facultades físicas y mentales, y siempre se ha respetado, con lo cual nunca hasta ahora se había abierto ningún expediente a ningún redactor ni redactora por esa circunstancia. Además, en esa misma semana, otros compañeros y compañeras habían manifestado por distintas circunstancias que en ese momento no se sentían seguros para hacer un directo. Siempre se resuelve echando mano de cualquier otro compañero que en ese momento pues se siente más seguro, ¿no? Entonces, bueno, hemos explicado los pormenores de esa situación al director general. Y bueno, lo que se ha comprometido únicamente es a hablar con el director de Recursos Humanos, que está gestionando, está instruyendo este expediente al compañero Emilio Maillo, que va a hablar con el instructor el próximo lunes,
y que nunca se ha pensado en aplicarle la sanción más grande. Estamos todavía a tiempo de que sea archivado y es lo que estamos solicitando y hemos dado todo tipo de argumentos para que eso, para que sea una decisión justa, más allá cualquier tipo de sanción que, a la que se ha sometido Emilio Maillo o que se le aplique, entendemos que es una represalia completamente sindical. ¿Ha habido algún tipo de sanción parecida anterior a este caso? Hay el caso de un compañero también de Madrid que por manifestar su criterio periodístico y hacer uso de su ética profesional, se le acusó también de acoso hacia la persona de la delegada de Madrid, allí, de la dirección, y se le abrió un expediente, finalmente fue archivado. También deciros que la situación sigue siendo la misma en Madrid y que, de hecho, el Consejo Profesional de Televisión ha emitido hoy precisamente un informe hablando de la situación totalmente precaria y de persecución y de manipulación política que se está viendo en la delegación de Madrid. Es algo que se extiende, evidentemente, a todo lo que es en estos momentos Canal Sur. O sea, que si no paramos este caso, puede ser que vengan muchos más. Seguirán, porque la manipulación informativa sigue estando. Y parece que con la crisis, la pandemia del COVID, pues se ha abierto puertas al campo y se permite todo. Y los andaluces no somos tontos ni tontas y sabemos cuándo tenemos una información de calidad y rigurosa y cuándo se nos está intentando manipular y mostrar una realidad completamente estereotipada y que no es acorde a la realidad actual. Perdona. Desde Onda, perdona tú porque te interrumpió, pero es que me llama la atención, pues nosotros desde este pequeño medio, desde Onda Barricada, no se nos ocurriría jamás coartarnos mutuamente y lo vemos como una verdadera, es un atentado, primero un atentado a la libertad de expresión, que es algo que sería primordial, ¿no? Pero además es lo que cuenta, es discriminación, pero esa discriminación se ve solo hacia Emilio o se empieza a palpar con evidencias dentro de toda la redacción de Canal Sur. A ver, en Canal Sur ha habido un cambio, o sea, se han desmantelado todas las secciones informativas. Por ejemplo, la sección de política fue completamente desmantelada y ha sido asignada a esa sección mujeres, la mayoría son mujeres, que son profesionales que han sido contratadas por contratos de relevo, que tienen pues 4 horas, por ejemplo, diarias, con lo cual su situación laboral es más precaria. Esto es un indicativo de que cuanto más precario es tu trabajo, menos vas a protestar. Esto solo es el caso de política, pero en todas las secciones ha habido un cambio radical y toda la gente que en un momento dado ha sido editor fue cesado fulminantemente por, no plegarse a las consignas, como le ocurrió a Emilio en concreto cuando era editor de local, que no quiso abrir con una noticia que era del día anterior. Y es lo que ha ido practicando hoy por hoy la dirección. Y bueno, lo que nosotros decimos es que la plantilla no se debe de sentir atemorizada, que estamos en una situación precaria, que nunca hemos sentido esta presión, es cierto. Sí que ha habido en otras ocasiones presiones, pero no quizás del calibre que hay en la actualidad y con tanto desprecio a la profesionalidad y con tanta chulería hacia lo que es la audiencia de Canal Sur. Pues nada, pues esperemos que tras esta reunión se lo replanteen y sepan que van a tener un sindicato informando y protestando, reivindicando y sobre todo defendiendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que es lo importante en este caso. Pues nada, agradeceros vuestra presencia y esta entrevista también y nada, aquí estamos también para lo que queráis. ¿Un mensaje que quería darle a Emilio para fortalecer su lucha y continúe? Bueno, Emilio sabe que, en fin, que es un crack, que es un tío que vale mucho en lo profesional, en lo sindical y en lo personal. Así que aupa, tío, y no van a poder con nosotros, seguro. Pues nada, pues desde Onda Barricada nos vamos a despedir ahora y daremos paso ahora a continuación a esa reflexión que hacemos siempre al final. Estamos aquí al lado del director de informativo, Zancajo, y bueno, Diego, después de haber estado con todas las compañeras y compañeros,
Cuéntanos tu reflexión final. Bueno, siempre hacemos una reflexión en el Onda Barricada. La primera reflexión es que la mascarilla empaña las gafas. Esa es la primera, que es muy molesta. Pero es tanta molestia como al parecer está siendo la CGT y las personas libre pensantes en esta televisión pública, que bueno, digamos que esta televisión política que hay en Canal Sur, porque a través de, bueno, de la misma sanción que se le ha metido al compañero, a través de los testimonios que hemos recogido en este Onda Barricada, que creemos que han sido interesantes, vemos como que estos señores que son políticos no son gente, al parecer, que tengan en mente la comunicación. Toman las televisiones, toman los medios públicos para hacer de ellos sencillamente un brazo más, un brazo político más del partido al que representan. Pagamos entre todos y todas y se lo quedan ellos y ellas, estos grupos políticos, para hacer su publicidad, una publicidad que les va a salir barato. Así que mi reflexión es pensar si la televisión pública, si los medios públicos deben de servir al poder, a los que tienen el poder en cada momento, para hacer lo que les dé la gana. ¿Qué tipo de control tenemos sobre eso? Tal vez no les interese, porque el control, una vez hay que hacérselo a uno, otra vez hay que hacérselo a otro, pero en definitiva esto se solucionaba fácil, pero me temo que no quieren. Y decirle al señor Zancajo que ya está bien de represaliar a las personas que hacen profesionalmente su trabajo. Ya está bien, señor Zancajo, y en mi reflexión es esa. Ya está bien, señor Zancajo, de poner la zancadilla a los compañeros que hacen su trabajo. Bueno, pues en este caso yo me quiero quedar con el material humano, lo que hemos vivido aquí, cómo el apoyo mutuo, cómo las personas se vuelcan cuando hay una causa injusta y cuando es castigado un trabajador simplemente por ejercer un derecho. Entonces, mi mensaje es: no nos vamos a rendir, vamos a seguir luchando, no vamos a dejar que se represalie a nadie, sobre todo por dar información que venga adecuada cuando tú tienes un puesto de trabajo con una responsabilidad que te da mano para tú tomar decisiones. Me quedo con eso, me quedo con el apoyo que vamos a tener y con la lucha, y que efectivamente la lucha es el único camino, Diego. Y desde Onda Barricada, antes de decirnos, todo nuestro apoyo, ¿verdad?, al compañero, sí. Emilio Zancajo, le iba a poner yo ya el apellido, a nuestro Emilio Maillo, para que siga en su lucha y para que siga siendo como es, un luchador incansable y alguien que es un libre pensante, por suerte, de los muchos que abundan en esta CGT. Bueno, nos vemos en el próximo programa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches.